Bueno. Yo menos mal que no tomo, no me he metido el arroz ese entre pecho y espalda que parece ¿Dónde habéis comido? ¿Eh? ¿Dónde habéis comido? Ah, sí, ahí en el plaza. Sí. Sobre seguro. De hecho, mi mujer dijo, oye, ¿cómo te vas a dar no voy a decir nada? No, me despisa aquí. Estaba aquí, pero tiene un poquito. Venga, y mujer, no quiero cambiarse. Pero sí, una cabeza de ellos, no soy de eso. Bueno. Pero porque te voy a decir, si estoy hermoso y me echo la siesta de mujer, no sé, vosotros, que te hagas tranquilo. Sobre la siesta siempre te hace reposar. Yo creo que lo que te hace engordar es como no, la siesta, así no se ve. Vamos a hablar de la siesta. No la película de la siesta, que hay otra. Hay otra, sí. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la asistencia. Seguimos con los encuentros making of de esta 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove, en esta ocasión tan especial en la que como socios en este encuentro de la mano de DAF, la Asociación de los Escritores del Audiovisual Valenciano. Agradezco la presencia de su presidente, de Miguel Marcos. Queríamos que este encuentro en torno a 15 años y un día, que como no, conocéis, 15 días y un año. 15 días. Y es eso de decir así también. Ah, también. Sí, ya lo he oído varias veces. 15 días y un año. Mantendremos de momento 15 años y un día. Sí, yo creo que sí. No se vaya en otra sala. Ya que haya 16, otra similar. Hicimos 16, un año más. Pues queríamos que este encuentro tuviera, aparte de esa idea que queremos transmitir constantemente, que para nosotros es tan importante y que es un sello de este festival, que es esa proximidad entre el público y los cineastas, que pensamos que es bastante enriquecedora para ambos, porque por un lado vosotros tenéis la ocasión de conocer y preguntar todo aquello que no tenéis ocasión de preguntar cuando estáis viendo una película en una sala de cine o en vuestra casa o en el móvil, ya no sé dónde las vemos. Pero por un lado eso es un encuentro muy enriquecedor para vosotros. Yo creo que también es un privilegio para los propios autores de las películas, porque tienen la ocasión de tener de primera mano un contacto muy próximo y una impresión, pues yo creo que a lo mejor más fiel en algunos aspectos de cómo son percibidas las películas, que cuando se habla a través de cifras, que suelen ser así muy frías y no están sometidas a ningún matiz ni nada de esto, ¿no? En cualquier caso, quiero agradecer especialmente el esfuerzo a tanto a Antonio Mercero como a Tito Valverde y a Gracia Cregeta por estar con nosotros esta tarde para hablar de 15 años y un día. La suerte en esta ocasión, en comparación con otros encuentros, es que la película está en los cines ahora, es decir, que si aquí hay alguien que no la ha visto podéis ir corriendo, y si la habéis visto y conocéis más cosas, podéis contarlo a los amigos para que no se la pierdan. Desde luego a nosotros nos parece una de las películas más importantes del año o de varios años, y una película cargada de sensibilidad en la que lo que más habla quizás sean los silencios, ¿no? Aquello que no se dice directamente. Entonces hay un trabajo, luego podremos a lo mejor abundar en ello, hay un trabajo de guión a la hora de escribir cómo va a transmitir el actor todo aquello que lleva dentro el personaje, pero de lo que no habla explícitamente. Y en esta ocasión además tenemos felizmente a Tito con nosotros, que puede hablar de cómo ha construido el personaje a partir de lo que tenía en el guión. Puede ser uno de los puntos interesantes,
Pero yo que ya he hecho demasiada incursión en el terreno de Miguel, voy a pararme aquí y quisiera que fuera Miguel quien llevara un poco el encuentro. Yo como no puedo estar callado, a lo mejor pregunto algo en algún momento, pero Se te contestará. seguro. Pero gracias Miguel y Esfuerzo, bueno. tampoco hemos hecho mucho esfuerzo. Gracias por el día que hay el esfuerzo, ¿no? Es para hacer Es que siempre tenemos la sensación de que os estamos nos arranca secuestrando y damos una opinión. de esferas Pero para hablar de personales y esto, privadas ¿vale? y Y estar con vosotros, el cariño que demostráis, no hay ningún esfuerzo. bueno, Es pues casi un placer. es verdad. Gracias de corazón. Bueno, un placer, va, ni en caso. Miguel. Bueno, muchas gracias, Rafa. Nada, antes que nada agradecer a CinemaHV que nos haya ofrecido participar en la organización de este encuentro. Agradecer también la presencia de Antonio, a Tito y a Gracia, que estén aquí para compartir su experiencia de la película. Y nada, también quería aprovechar la ocasión para comentar que, como ha dicho Rafa, EDAP es la asociación con la que está organizado este acto, es la asociación que representa a los guionistas valencianos. Y nada, las labores que estamos haciendo son, primero, de defensa de intereses, de los intereses de los guionistas. Hacemos también acciones formativas en colaboración con instituciones como la Universidad de Valencia o la SGAE. E intentamos, de alguna forma, reivindicar que los derechos del colectivo de los guionistas pues, estén un poco mejor defendidos, ¿no? Así que, nada, si os interesan las actividades que hacemos, podéis encontrar más información en nuestra web, que es edap.es. Y nada, y esto también luego a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis. Y nada, una vez metida ya esta cuña publicitaria de la asociación, había pensado empezar presentando un poco a nuestros invitados hoy, y aunque creo que son bastante conocidos, pero igualmente un repaso breve de su filmografía. En el caso de Gracia, ha dirigido y coescrito las películas Una estación de paso, El último viaje de Robert Rylance, Cuando vuelvas a mi lado, Héctor, Siete mesas de billar francés y 15 años y un día, que es la película por la que la tenemos hoy aquí. Y ha estado también trabajando recientemente en televisión, en series como Cuéntame y Hospital Central, que es otra de las cosas que luego a lo La mejor República también. no se ha emitido, pero también, ¿verdad? Esperemos que se emita en algún momento, ¿no? Porque la tele es muchísimo esfuerzo y hemos hecho una segunda temporada estupenda de una serie que está muy bien y esperemos que se pueda ver, que los espectadores puedan verla. Hemos hecho, no, se refiere a ella, yo no, ni yo Hemos tampoco. hecho, no, yo digo hemos hecho un equipo Que también ha dirigido, ¿no? muy Dirige grande. muchas películas. Pero pobre de aquel director que se limite a dirigir cine nada más, porque películas hay pocas. Y hay que vivir, ¿verdad, Isa? Bueno, es uno de los temas que creo que igual podemos tratar luego, ¿no? Esa, Claro. ese camino de ida y vuelta entre Sí. cine y televisión, que tú también has hecho, ¿no, Tito? Porque tú has trabajado también en Más televisión series, que cine. sí, como Bastante más. El Comisario Pepa y Pepe 10 años o... de comisario. Ya son. Ya son. Bueno, pero has hecho también papeles en cine muy importantes como Sombras en una batalla o Todos los hombres sois iguales o una de mis películas favoritas españolas que es Amanece que no es poco, ¿no? No recuerdo Y mal, también colabora, tenías y un colabora, papel sí, ahí. que no se recuerda. El año 88 creo que fue eso, sí. Que la ha llovido ya, ¿eh? Ha llovido. Y antes que esa, afortunadamente, la que más me gusta a mí, que es el Bosque Animado. Que es donde tuve acceso a un papel muy importante, pero como siempre, gracias a que esa película ya llevaba una cabecera de reparto muy importante, que era Alfredo Landa y Fernando Rey. Entonces ya me pidieron a mí un desconocido el papel, un papel precioso. Pues bueno, sí. Como veis, en el caso de un actor Sí, proyecta y no necesita no necesita ni micrófono ni para micro. nada. Y si hace falta, sube el tono. No, no, yo creo que se veía perfectamente, pero por si acaso Pero no sobre todo lo que recogen. más he hecho es teatro. Ahí está mi mujer también, que la conocí en el escenario, donde ayer recordando cuando el teatro principal, yo recordaba que los compañeros estaban frontales, he venido muchas veces, he venido con ella, no los dos en compañía, digo en compañía, no compañía mía y de María Jesús, que quizá algún día la tendremos, ¿no? Y cuando ella me recordaba que pisó este escenario por primera vez, algunos se acordarán de estos nombres que digo, quizá los conocieran, cuando hizo Lucer de Bohemia de Valle Inclán con Agustín González y José María Rodero. Ha llovido ya de entonces. Y ella y yo hicimos aquí en el principal, juntos, que hacíamos de matrimonio, una obra que era Cassandra, de Pérez Galdós, y La herida del tiempo. Eso en cuanto a teatro y luego televisión también, también. Ahora seguimos, pues Bueno, si son no, no podéis todo. muchos años de carrera ya Muchos en años llevamos. muchas producciones. Por suerte o por desgracia. Y más que vengan. Pues sí.
Bueno, y Antonio Santos Mercero ha sido guionista de muchas... Antonio Mercero Santos, qué aburrimiento, ¿eh? ¿Ves? Te lo dije tanto hace fuera, mucho tiempo. Da igual. La verdad es que cuando estaba buscando información en internet sobre tu biografía profesional, creo que he encontrado... Sí, sale de los todas las combinaciones. Todas. Posible. He elegido una al azar con la esperanza de que fuera la, y no la correcta. Yo no te iba a corregir porque da igual. Porque yo ya le dije, pero deja de poner lo de Santos Mercero, porque es que todo el mundo me pregunta que con quién escribo. Que quién es ese Santos Mercero que no existe. Ya no, bueno, es que pues una de las cosas que defendemos en la asociación es la visibilidad del guionista y el hecho de que reconozca su participación en las producciones, así que... Creo que es importante que tengas una definición clara de tu identidad para que todo el mundo sepa quién es el guionista nadie dude de que Gracia has inventado un co-guionista. Yo quiero mi nombre, pero me confundía con mi padre, me ha pasado toda la vida. Lo primero que yo escribí era cuando era periodista, era una noticia anodina de una rueda de prensa sobre unas becas de guión de cultura y me lo publicó el Heraldo de Aragón y ponía Antonio Mercero como si fuera un artículo de opinión, una pieza anodina y ponía Antonio Mercero es director de cine. Eso es lo primero que yo escribí en periodismo. Y entonces decidí que me tenía que cambiar el nombre inmediatamente. Me pasé a llamar Santos Mercero y ahora que mi padre desgraciadamente ya está fuera de combate y no puede sumar ya más obras a su carrera, pues intento recuperar mi nombre. Por eso este guión lo firmo como Antonio Mercero. No, es que ya no le dejé, ya lo dejé. Recupero mi nombre, pero vamos, me puedes llamar como quieras, que me doy por aludido. Muy bien. Bueno, pues Antonio Mercero ha sido guionista y co-creador de una de las series más longevas de la televisión española, ¿para qué más? Tal vez la que más, Hospital Central. Sí, de semana. Y ha sido también guionista de series míticas como Farmacia de Guardia, por ejemplo. Y nada, creo que esta es tu primera incursión en el guión de largo cinematográfico. El primero que escribimos hace 6 años, porque aquí empezamos hace 6 años a escribir 15 años un día. Lo que pasa es que se tarda tanto, ahora tenemos otros 2 guiones escritos, sí, que haremos pues en el 2015 uno, no, y en el 2020 otro. No. El siguiente lo tenemos que hacer en el 2014, pues, como sea. Bueno, Dios te oiga, pero vamos, que bueno, es muy lento. Sí. Escribir el guión, hacer la película. No, está escrito. Y venir aquí a hablar en el 2022. Eso es. Yo ya vendré en silla de ruedas. Bueno, es muy lento todo. Centrándonos en el momento presente. Años, un día. Si queréis, podemos empezar a hablar por el punto de partida, a partir del que arranca la creación del guión, de la historia, que según he leído en una entrevista tuya y me llamó la atención, fue una imagen que viste en la calle, fue un cruce de miradas entre dos grupos de adolescentes, y a partir de eso una pregunta que me gustaría hacerte como guionista es ¿cuál es el germen de las historias? Me parece curioso, por ejemplo, que arrancas un guión a partir de eso, de esta escena vivida, y cómo a partir de ese germen se va elaborando después una historia. La verdad es que yo creo que cada historia, por lo menos en mi caso, tiene un punto de partida a veces distinto, ¿no? Hay veces que es una imagen, pero la imagen, de alguna manera, te estás atento a esa imagen, porque esa imagen de un grupo de adolescentes cruzándose y echándose unas miradas, te puede pasar desapercibido si no estás pendiente del asunto. Quiero decir, en realidad las películas para mí nacen siempre de cierta forma de preocupación. O de algo, ¿no? Que bueno, que te surge ahí porque estás, no sé, de una manera u otra, más consciente o más inconscientemente, pensando en ese tema, preocupado por ese tema. En el caso de 15 años y un día, mi hijo entonces tenía 14 años, yo estaba preocupada por si se seguía encarrilado o se desencarrilaba, o si se iba para un lado o si se iba para otro, y también Antonio tenía una hija casi un poco más joven, pero cercana a la misma edad, y compartíamos la misma preocupación. El hecho concreto de que yo viera un cruce de miradas entre mi hijo y un grupo de adolescentes fue casual, quiero decir, podía haber sido eso o no, pero el caso es que la preocupación anterior existía y por eso ese cruce de miradas se convirtió en algo importante. En la exploración de un tema, yo creo que este guión surge como vamos a hablar sobre la adolescencia. Pero a esa pregunta tuya de cuál es el germen de las historias, yo creo que puedes tener como germen que se te ocurra una gran idea, sin más, que pone en marcha un argumento con sus giros o con sus cosas, que te preocupe un tema, que esa es otra opción, o bien una aproximación más intuitiva, ¿no? De imágenes, como películas más poéticas, más... Bueno, en este caso claramente es un tema, queremos hablar sobre la adolescencia, que nos preocupaba a los dos. Exacto. Por tener hijos ahí. Y de hecho, Fracaso Escolar, que hay bastante gente que me ha preguntado en que se estrenó cuando estábamos empezando a rodar la película, es un gajo de la misma naranja, o sea... Paramos porque yo tuve que cambiar de colegio a mi hijo, un hecho bueno, que es
normal en muchos momentos, pero que a mí me hizo sentir un poco de revuelta y culpable y no sé cuánto, de cambiar a un hijo de 14 años de cole, no veáis lo que es. Entonces paramos un segundo y escribimos un corto en clave totalmente de humor, pero son los mismos personajes, o sea, Fracaso Escolar, son los mismos personajes que la madre y el hijo de 15 años y un día, solamente que es como una pieza pequeña, sí, desgajada del conjunto de la película y que no aparece en la película, ¿no? Que está como al margen, y de hecho fue la prueba de fuego para Aaron Piper para interpretar la peli al final, porque el personaje lo hace el mismo chico, ¿no? El corto y el largo. En el corto y el largo, quiero decir. Pero nos acercamos a la, no sé si habéis visto la película, pero la adolescencia, no queríamos pintar a un adolescente estereotipado, el tópico del adolescente que se mete de todo, de drogas, alcohol, semidelincuente o próximo a la delincuencia. Queríamos un adolescente normal, que en realidad es como son nuestros hijos, no son, eso es lo que no son chungos o que son normales, o eso creemos, son cariñosos, están llenos de vida, quieren hacer cosas, tienen una idea propia de la vida, en fin, no son descerebrados, ¿no? Queríamos huir de ese límite extremo, ¿no? Del adolescente ya completamente extremo, que está ya al borde del abismo constantemente, ¿no? Día a día. Y al final resulta ser casi el más normal de la película. Pues sí, porque al final la adolescencia es como la varicela, hay que pasarla y ya está, ¿no? Lo malo son los personajes que les rodean. Los adultos tienen taras, bueno, no sé, de otro tipo, y ahí, eso ya es otra historia. Y hecho lo que me habéis dicho, lo que habéis escrito, yo no soy responsable de nada. No. A ver si ha de ver. A nosotros nos gustaba la idea del argumento de una madre manda al nieto, a su hijo, a pasar una temporada con el abuelo para que le metan cintura, y resulta que al final es el niño el que despabila al abuelo y le insufla vida, porque el abuelo es una especie de muerto en vida, un hombre muy amargado que interpreta Tito Valverde. Ya han llamado amargado magistralmente, lo digo, ya le molesto, eso me gusta. Y al final es el niño el que paradójicamente el que le ayuda al abuelo, ¿no? En lugar del abuelo. Es lo que peor llevo, lo de abuelo, loco. Pero bueno, estoy muy sensible con la edad. Cuando te ven de abuelo ya, a partir de ahí, se ha abierto la veda y a partir de hacer de abuelo. Y para mí el abuelo era Fernando Méndez haciendo el abuelo. Y yo no me puedo ver todavía. Sí, abuelo, las mismas palabras, abuelo. No. Y cuando yo era pequeño abuelo significaba viejo, y viejo sigue molestando. Te lo digo yo. Y por eso he puesto toda la veda para... Pero bueno, eso es anecdótico. Nosotros los actores... Le hemos apabullado, el pobre ha hecho una pregunta solo y ya no, sí, ya, sí, sí. No le va a dar tiempo. No, pero va bien, creo que cuanto menos tenga que intervenir yo, será mejor. No, incluso me gustaría que si alguno tiene alguna inquietud lo pregunte. Sí, es la otra cosa que quería decir, he hecho una pregunta simplemente para abrir un poco el fuego, pero que nos encantaría que el público presente participara. Si quiere, tiene, si no, no hay que preguntar, no sea que se vayan. Que muy bien. Generalmente decir, lo más importante, yo creo, desde luego, con toda la poca o mucha prensa que tenga, es la historia. La historia. Una buena historia suele dar una buena película, suele dar unos resultados perfectos. Es decir, para mí es fundamental que alguien tenga imaginación y escriba papeles. Y siempre, el mejor papel, siempre, 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 es donde el guionista ha puesto cariño, ternura, admiración, simpatía. Es decir, eso... Aunque no sea el protagonista absoluto, llega un momento que es el que encaja con el corazón de la gente. Donde el autor, yo creo que el autor, eso lo preguntaré incluso yo a ellos, os reflejáis ahí, os enamoráis de algún personaje concretamente, le tratáis con más cariño que a otros, ¿a que sí? Es el personaje, bueno, si a uno le toca, no tiene que hacer nada. Nada más que salir, poner la cara, dejarse dirigir, sí, sí, y ya está. Gracias por alusiones. No, yo creo, o sea, fíjate, yo pienso que esta película, cada historia de las que ocurre, hemos hablado de gente que conocemos bien uno, bien el otro, o incluso comúnmente, que ha tenido algo que ver con lo que pasa en la película. Tanto la madre policía, que el que sea policía es una cuestión que tiene que ver con la película, en el caso real no es así, pero bueno, que no puede ver a sus hijos, como la madre atolondrada que tiene que decir, necesito que alguien me eche un cable porque no me hago con mi hijo adolescente, hasta, es decir, que está como entresacada de cosas que conocemos, ¿no? Que conocemos como en la vida real, ¿no? Que nos parecían muy reales porque es que son reales. Otra cosa es convertir la realidad en cine y que eso funcione, que eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Pero a que tengas cariño al abuelo cuando escribiste. Bueno, le sigues teniendo cariño. Bueno, ahora le he hecho yo a lo mejor ya no, pero bueno.
Pero al principio sí se nota, es que noto que de pronto hay temor, hay cariño. Y al nieto, evidentemente, estaba identificado de alguna manera con tu subconsciente, con tu hijo. Yo creo que no es tanto tener cariño al abuelo o al adolescente, sino tener, no sé, ¿no? Tener curiosidad por esa relación. Ah, bueno, sí. Hombre, desde el punto de vista de guión, el abuelo es el personaje más agradecido, ¿eh? Para mí como guionista. Claro, porque es el que más cambia. Es el que describe el arco más claro. Claro, el arco más claro. Muy muerto en vida, con muy pocas ganas de vivir, con muy pocas inquietudes, y termina pues corriendo por la playa y pidiéndole una era lo que no chica. Quería hacer. Exacto, o sea, es muy claro el arco. El hijo parece que va a ser el niño más claro, pero al final, pues lo que decía antes, que la adolescencia al final hay que pasarla. Claro que describe un arco, pero no es tan ejemplar desde el punto de vista de guión como el que tiene Max, el abuelo. Pero si, cuando estás escribiendo un personaje que sabes que es de manual, te sientes mucho más cómodo. Y a mí me gusta además esa idea de que esa paradoja que hay en este guión, a mí me gusta mucho. Eso de que es el abuelo el que necesita ayuda y no el niño. El niño tiene 15 años, punto. Y tiene los problemas que tiene cualquier chaval de 15 años. Lo que pasa es que la perspectiva del adulto hacia el adolescente está llena de prejuicios y de miedos. Entonces, por supuesto que la madre está muy concernida y muy angustiada. Pero no quiere decir que ese niño sea un peligro para la sociedad o que esté a punto de extraviarse sin remedio. Quiere decir que la madre está a punto de, en fin, de estallar de angustia, ¿no? Porque su hijo tiene 15 años y cada vez se emancipa más de ella y cada vez la necesita menos. Esa es la tragedia de esa madre. Pero la responsabilidad de la madre. Sí, 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 claro. Sobre todo. Madre, pero sí. Y de hoy día también, cuando los niños van por ahí, creo que el niño se cambia de rol, es que en casa las cosas no van bien. Bueno, no lo sé. Bueno, a veces son niños autónomos que son gamberros por naturaleza, lo llevan en sangre, pero casi siempre es seguro de eso. Hogar desestructurado, sale el niño con problemas. No estoy de acuerdo. Bueno, vale, y hogares estructuradísimos también salen con problemas. Yo no estoy de acuerdo. Los niños siempre tienen problemas, se lo ocurre, ya está. Yo creo que la rebeldía es un signo de la adolescencia, es una característica en cualquier caso. En algunos sale más, en otros menos. Claro está. Pero yo hablo de gamberros, no rebeldes también. Bueno, con causa. Sí, gamberros, rebeldes. Pero qué madre tiene, no digo por Maribel Verdú, qué maravillosa, no, digo la madre que tiene. Me está señalando a mí. No. Estamos hablando de cosas personales. Digo el personaje de la madre, de la película. Por favor, no voy a meterle contigo con tu hijo. ¿Yan está por ahí? No. Es para meterse. No, pero bueno, creo que no. Hablamos de la película, de la película. Curiosamente, en la película lo que a mí me choca y nunca lo hablo con ella es la relación que tengo yo con mi mujer. Ahí hay algo más. Hay algo más en vuestras cabezas que yo no he llegado a entender. Es otra pregunta que también me gustaría plantear, y es si cuando trabajáis en un guión, si trabajáis también la parte de subtexto, por ejemplo, de cosas que a lo mejor no van a tener una plasmación final en la película, pero si desarrolláis partes de la historia de los personajes, por ejemplo, o background, o cosas como lo que planteaba Tito, de algo que aunque no se cuente en la película, sí es importante para que vosotros podáis desarrollar la historia que se va a contar, que sí se va a ver en la pantalla. Sí, claro. Si hacéis, por ejemplo, biografías de personajes. No, escritas no, en general. Tanto como eso no tan detallado. Pero de hablar más, sí. Bueno, yo creo que aquí lo importante de la relación entre los dos, o sea, lo que a mí me interesaba era que por una vez el personaje de la abuela, el personaje de la madre, de la abuela del adolescente, no fuera capaz de superar ni su rencor, ni su, digamos, decide seguir en su desdicha, en su soledad, amargura, y en su amargura, y no perdonar a la persona que en un momento dado le dijo hasta aquí hemos llegado. En general, yo en mis películas casi todos los personajes acaban saliendo a flote de una manera o de otra, o acaban viendo un punto de luz, ¿no? Y de pronto pensé, o pensamos que este personaje no iba a perdonar. ¿Desde dónde? Tendríamos que haber escrito una película entera para ver cómo ha sido la relación entre esos dos personajes y para que esta mujer, que está tan amargada respecto a él, llegara a establecer una relación un poco diferente, ¿no? Un poco más cercana, al menos, simplemente. Se podría escribir una película sobre entera la separación sobre eso. A los 60. Exacto. Eso es una, todo un tema, bueno, sí, es un tema bonito, sí. Es un dramón, se para a los 60 y está pasando cada vez más, sí, ¿no? Son ellos, que vienen chiquitas, jóvenes, se creen jóvenes, buena la comparación. Y en esta película no tenía cabida tanto desarrollo, pero sí nos apetecía sacar ese tema también, ¿no? Cómo se siente esta mujer, y él se lo explica muy bien, ¿no? Te abandonó un hombre hace 3 años, punto. Ya está. Deja de mirarte, no eres el ombligo del mundo, ¿no? Sí, eso es. Ya yo, una vez que eso me pasa con Tenorio... Pero lo que pasa es que es verdad que hay alguna cosa que yo creo que subyace, que es verdad. O sea, y en alguna entrevista me lo han preguntado
Y es verdad, o sea, hay separaciones que se producen a los 60 años, a los 70 años. No son a lo mejor muy frecuentes, pero de hecho las hay y yo también las conozco. Y a priori, por lo menos en un primer momento, de alguna manera la que se siente más, independientemente del tema económico, más frágil es la mujer, porque desgraciadamente para nosotras no es lo mismo ser un hombre de 60 años que ser una mujer de 60 años. Y eso es cierto. Eso es verdad. O sea, parece que un hombre de 60 años todavía tiene la vida por delante para rehacerla sentimentalmente hablando, quiero decir. Y en el caso de una mujer, que obviamente también podría ser, ¿por qué no? Sin embargo, parece que tiene un lastre ahí, que es la edad, que no se mide igual para los hombres que para las mujeres. Eso es cierto, o sea... Es un rasgo común en varias de tus películas que tienen un reparto coral, ¿no? En el que la historia... tiene a lo mejor un personaje que puede servir como hilo conductor, pero que retrata más bien un microcosmos, ¿no? Como es el caso, ¿no?, de 15 años un día, o Héctor, o... Que es el más tiene... microcosmos de todas, yo creo que de todas las películas que yo he escrito, porque es una película que al final se está sosteniendo sobre sus 5 o 6 personajes, no hay más. O sea, hay muy poco más. Sí, hay muy poco más. La película originariamente era una película más grande, era una película más ambiciosa, incluso en el aspecto de las relaciones. Cuéntalo tú, Antonio, porque... Bueno, sí, era una película que transcurría el primer tercio, diría yo, de la película en Inglaterra, recreaba la Guerra de las Malvinas porque el personaje de Max, que era exmilitar, había combatido allí. Eso en una versión que nunca se rodó. Había más personajes. La segunda parte lo haremos. Normal. La segunda parte la haremos. Era mucho más. ¿Y por qué se tuvo que adelgazar? Pues por pasta, porque no se podía sacar adelante con ese presupuesto y tuvimos que hacer una cosa más pequeña. Es verdad que era más ambiciosa al principio, pero yo creo que la esencia, una vez que la hemos ido adelgazando, se ha quedado, esa relación de un adolescente y su abuelo. Eso es lo que se ha quedado, con los añadidos de la madre como personaje importante en la vida de este niño, y la novia que tiene, bueno, la novia, la amiga, la policía del pueblo, que es, bueno, otro personaje importante. A ellos se les añade también un poco de carne, ¿no?, de historia, y es como dice Gracia, la película se queda, la sostienen esos pilares, los personajes. Sus traumas, sus problemas mal resueltos, todo va surgiendo en la película a raíz de, bueno, del incidente que sucede, ¿no?, en la peli. Que pero aparte, si alguien que no ha visto la película, hay también otras relaciones distintas y se ve en la relación entre chavales, de pandillas. Sí, pero que quiero decir que la película no es una película de un montón de personajes y de siete mesas de billar francés, por ejemplo. En ese aspecto es una película mucho más grande. Es una película, para empezar, que dura media hora más que esta. Y para seguir, que tiene muchos más personajes y son relaciones más complejas y problemas del pasado más complejos y, por lo tanto, más tiempo, se necesita más tiempo para desarrollarlos. Esta película no creo que sea más simple, es más sencilla. Una película sostenida es más desnuda, y es más desnuda hasta de rodaje, ¿eh? Quiero decir, es más limpia en ese aspecto. No hay ningún fuego artificial por ahí escondido que de repente salte. A mí me gustaría que hablaras un poco más de ese proceso, de cómo se ha ido reconvirtiendo la película y cómo se ha ido concentrando, ¿no?, de alguna forma, como al cambiar de dimensión, supongo, en cuanto a tamaño de financiación y demás, habéis ido también concentrando la historia y habéis sido capaces de contar la misma historia o mantener lo esencial de la historia original contándola de una forma más sencilla. Es que esa es la primera sencilla, pregunta, ¿no?, que uno se tiene que hacer cuando realmente la situación económica te impone o te coloca en el dilema de si haces una película más pequeña o dejas el tema, ¿no? La primera pregunta es posible quedarnos con lo esencial de esta película, contar lo esencial de esta historia en un tramo más pequeño, en un recorrido más corto? Y nosotros decidimos que sí, y realmente lo esencial de la película es la película esencialmente es la misma. Sí, que la otra tenía otro tipo de ingredientes, otras guindas, y probablemente era más compleja en el mundo de relaciones, pero no más compleja porque las relaciones fueran más complejas, sino porque aparecían más personajes y había más escenarios, decidimos que sí podíamos contar la misma historia, aunque de una manera más sencilla y más apoyándonos en unos pilares más concretos, sólidos, pero menos numerosos, ¿no? Y eso es lo primero que te tienes que plantear, porque hay películas que no se pueden reducir, quiero decir. Depende de lo que tengas entre manos, pero es que vivimos en un momento en que, salvo por, yo que sé, que seas no sé quién o que estés en un medio de producción no sé cuál,
es complicado levantar películas por encima de un cierto presupuesto, es difícil. Entonces yo no me quiero quedar en mi casa, yo quiero seguir trabajando. Si tengo que hacer otras cosas, o tengo que tratar de reducir, o tengo que tratar de adaptarme a los tiempos, voy a intentar ser fiel a lo que yo quiero contar y a cómo lo quiero contar, pero adaptándome también un poco a la situación, porque si no, no es que no hay otra manera. Por eso la hice yo y no la hizo sin Connery y Oclini. Estaban en la cola llamándome todo el rato, a ver si podían... No había presupuesto y entonces, espera que es unos años, aquí cumplió la edad, la hice yo. Qué bien, muchas gracias, no sabía. Veamos, en el proceso de reescritura de una película, tú sabrás, siempre hay un momento cuando tienes que reescribir que es muy traumático, que parece que nada sobra, nada, que es imposible quitar, que se desmorona todo, y luego quitas media hora de guión, de metraje, y queda bien, no queda hasta mejor a veces, no pasa casi nada. Casi siempre mejor. Se puede reescribir y hay que, como el espectador no puede echar de menos lo que no sabe que existía, pues tú puedes quitar, no pasa nada, mientras mantengas una historia bien contada, ¿no? Coherente. No, a mí me gusta ese trabajo de reescribir. Pasado el primer cabreo, luego resulta que ganas. Pero cuando vas escribiendo, vas viendo las imágenes ya, vas viendo la película. Claro, si no. Ah. Yo sí, no sé los demás. ¿Tú? ¿Ves? Yo también. Vale. Yo no. Pues yo lo escribo. Hombre, cuando escribes para cine es inevitable. ¿No? Y luego el actor contradice lo que estaba en mente. Yo soy muy disciplinado. ¿Trabajáis ya con el actor? Mucho, muy disciplinado. Siempre, es decir, cuando... Hacía tiempo que no hacía una película. Una película con un papel bonito, ¿no? Mucho. Y ya se me había olvidado casi, ¿no? Tienes... ¿Estás en tu casa? Bueno, estás en tu casa, haces televisión. Bueno, sí, que bien las series. Hace que la gente te dedicas a un medio y como que estás en ese medio no tienes disponibilidad o no te apetece. Y uno está abierto siempre a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Es decir, que si no trabajas más no es porque ya haya rechazado proyectos, sino porque no tiene ningún proyecto, porque para mí el cine es lo más grande. Y yo cuando hablo de la serie de televisión, qué bonito, mucho popular, pero donde hay arte realmente es cuando una película sale bien. Cuando una película sale redonda, y yo no hablo de esta, esa es la opinión de la gente, digo las películas en general, ¿no? Eso es arte. Televisión es pasar el tiempo y se hace con mucha seriedad y se hace muy bien, nos entretenemos, pero nos da de comer y si encima dura mucho la serie, pues da tiempo de comprarte una casa y pagar la hipoteca, afortunadamente. Eso es lo que da televisión y popularidad. Fundamental para que luego, si quieres hacer teatro, si eres popular por la televisión, consigues papeles importantes en teatro. Pues si no eres conocido por televisión, te chupas todos los papeles secundarios del mundo y porque los papeles bonitos tienen que ser los protagonistas, casi siempre. Entonces viene un día, me mandaron un guión y me sorprendió mucho. No amiga, sino habíamos colaborado. Yo he hecho 2-3 sesiones con ella en una estación de paso. Era muy jovencilla ella, yo también, y pasé por allí, pero no te da tiempo ni a conocer a la directora, ni al equipo, a casi nadie. Luego con la familia que dejé, hicimos una que era Oriente del Diablo, una película muy bestia, pero tampoco con ella. Y de pronto recibir un guión es una alegría, satisfacción, pero te haces ilusiones, pero estás acostumbrado a pisar la tierra. ¿Cuántas veces te han ofrecido, te han dicho y luego no se hace? Y se hizo. Se hizo realidad, confió en mí, y entonces lo primero que intenté yo es esa confianza que había depositado en mí, no defraudarla. No sé si llega a decir, creo que te voy a hacer el papel este mejor que te lo puede hacer nadie, me parece. Y estaba convencido. Lo leí y dije, esto lo puedo hacer. Y bien. Y luego fue dejarme llevar, pero sugerencias. Es que una película, yo no he visto a alguien que tenga tan, quizá por los años que lleva escribiéndola o teniéndola en mente, la tenía tan clara la película, que lo único que hemos tenido que hacer es dejarnos guiar por ella. Dejarnos guiar, susurrándonos a la orejita, como se dice por ahí, porque se lo agradece mucho. Yo siempre en el rodaje, un día, pues, no estaba acostumbrado a que alguien... A veces te ponen evidencia. Hay directores que te intentan la vara de una manera. Mi amigo Cuerda, con el que le quiero un montón, pero es un cascarrabias que no hay que le soporte. Y te encuentras con gracia que en vez de llamarte la atención para decirte algo, te lo susurra, te lo dice al oído sin que se entere nadie, nada más que tú, y te da la indicación precisa y un poquito más por aquí, porque, bueno, ya estaba encarrilado todo, ¿no? Y a mí lo que me ha hecho siempre gracia es sujetarme, porque yo estoy muy... Y aquí estoy muy tranquilo. Pero muy tú rato. Creías que no estabas haciendo nada, dilo. Sí, nada. Estaba aterrorizado. Pero aterrorizado tampoco. Pero nunca mi intención fue, y aparte no tenía nada que discutir con ella, ¿no? Quizá hay actores que discuten, que hablan, pero cuando ves claramente que va por esa línea no tienes por qué. Me dejé llevar y afortunadamente puedo presumir interpretación, pero creo que es la mitad de ella. Yo me dejé llevar, fui un muñeco en sus manos.
No es verdad, yo digo lo que siempre dice Trueba, que en todo caso el mérito de un director respecto a eso es elegir bien. El casting, estamos de acuerdo, fundamental. Es la madre del cordero, elegir bien. Si eliges mal a los actores... Pero el casting, al marido, a la mujer... Elegir bien es fundamental en la vida. Bueno, tenemos una pregunta por aquí. Sí, podemos comentarnos si hay un micro. ¿Hay un micro? Sí. Sí, está viajando por ahí. Había hecho cargadas, pero si hay micro. Venga. Hola. No sirve de nada el micro. Dale un poco de volumen, por favor. Ahora sí. Ah, bueno, qué bueno, por favor. Tito, ya estoy casi a la altura de ti, ¿eh? Bueno, encantado de compartir este rato. Yo soy Luis Ibars, con la música para cine. Y entonces estoy encantado de escuchar cosas, sobre todo la esencia de cuando estamos pariendo todos los entresijos de la película. Y me encanta escuchar esto que dices, bueno, como el público no sabe todo lo que había inicialmente y lo que queda es lo que queda, pues... Nos pasa igual en las bandas sonoras. Al principio hay una orquesta sinfónica y al principio la banda sonora que queda es para ukelele y flauta, pero como nadie del público lo sabía. Sí, exactamente, ¿no? Y es fantástico y funciona muy bien, ¿no? Pero lo que me maravillaría escuchar de compartir de vosotros es precisamente sobre el guión, que me fascina. Esa lectura de un guión que siempre, tanto desde la dirección, yo desde la composición, como tú desde el actor, ¿no? Hay guiones que a mí me han dejado clarísimamente cuál es la música de una película y hay otros guiones que no tengo ni idea hasta que no veo la película, ¿no? Entonces, es maravilloso, digo, no sé cuál es la maravillosa química de un guionista cuando de repente... O es que un director o directora confirma la película de muchas maneras diferentes. No está, cuando vosotros habéis escrito tan juntos y lo tenéis tan claro como en el caso de esta película, claro, es de estas que dices, está clarísimo, pero hay muchas películas que no es así. Entonces, todo este proceso de, me gustaría que cómo lo sentís, cómo lo interpretáis, de lo que es el guión a lo que después ocurre, que realmente es muy diferente muchas veces y en este caso, como estáis diciendo, es dejarse llevar por el guión y llegar al punto que el guión había marcado. Es que de todas formas hay una cosa que es imposible, o sea, entre un guión y una película hecha y proyectada siempre hay, por mucho que quieras ser fiel al guión o a tu idea primera o lo que sea, siempre hay un decalaje, hay una distancia, es imposible, imposible, completamente imposible rodar exactamente lo que uno tiene en la cabeza, porque en un rodaje surgen millones de cosas, bueno, por millones de cuestiones, vamos, porque una cosa es la imaginación y otra es la realidad. Y la realidad es lo que uno al final rueda y plasma en la pantalla. Siempre hay un decalaje, ¿no? Pero para mí, yo no sé, para mí lo importante es que Antonio, como guionista, es extraordinariamente generoso. Él sabe que la que tiene que ver la película soy yo. O sea, nunca ha habido grandes discusiones sobre esto funciona, esto no funciona. Porque si yo le decía, yo es que no lo veo. No, claro, yo te puedo intentar convencer, pero no, si ella no lo ve y tiene que rodarlo ella y tiene que defender ella la película, pues no tiene sentido, ¿no? No va a comprar nunca una idea mía si no le gusta. Mira, había un ejercicio que mi padre me hacía mucho cuando yo empezaba, ¿no? Cuando yo empezaba, te estoy hablando en la primera y en la segunda película, ¿no? Luego ya dejó de hacerlo porque empezó a fiarse, supongo. Pero él me decía, vale, cierra los ojos. ¿Qué ves en la pantalla? Dime qué ves. ¿Pero qué ves? No quiero literatura en un papel. Dime qué ves. Se abre el telón, se cierran las luces, ¿qué ves? ¿Qué aparece? Veo unas piernas que caminan de un tipo que va andando por un sitio y se va acercando a una comisaría. Entonces, desde la ventana de la comisaría hay un tío que le mira. Bueno, ese es el principio de Raylan. Por ejemplo, decía, ¿qué ves? Es que no es imposible rodar si no ves. Y el guión es, como si dijéramos, la primera ventana a mirar, a ver. Si desde el guión tú no te crees aquello, si desde el papel tú no ves lo que está escrito... Para mí es imposible rodar una película. Imposible. Ni una película, ni un corto, ni un documental, ni nada. Aquí de lo que se trata es, digamos, de aunar, como si dijéramos, criterios, de tal manera que su visión de guionista, ¿no? Que yo creo que siempre tienen más capacidad probablemente de estructurar que los directores en general, y más capacidad de atornillar, y más capacidad de incluso de concentrar que nosotros.
y la visión del director, que es el que tiene que sentarse y ver las secuencias, bueno, pues que llegar a un punto en común. Y no siempre es fácil, ¿eh? O sea, parejas de guionistas que funcionen bien, yo creo que eso es como las parejas matrimoniales casi, o más, todavía más difícil encontrar, ¿no? Sí, sí, es difícil. En mi primera experiencia de coescribir con alguien y con una directora, pues yo creo que tienes que tener claro, aunque no sea mi jefa, pero en el fondo, pues en caso de discrepancia ya de callejón sin salida, no hay más remedio que ceder y darle la razón a ella. Que claro, o sea, hay duda, prevalece la... No, pero, bueno, no, pero nunca hemos llegado a eso. No, siempre hemos llegado, hemos ido consensuando todos. Siempre hay más... ¿Por qué eres muy blando tú? Hay muchos caminos. Ah, ha pedido mucho. Hay muchos caminos para llegar a los sitios, ¿no? Sí, bueno, vale, pero tiene carácter, tiene carácter. Chas. Nos tenía todo el equipo, vamos, y nos tenía. Firme. Está allí, está, allí, está es. Sentada en la video, así, ¿te acuerdas de ella? Hola. La video así de nuestra peli. ¿Cómo? Papá era... A que no estaba todo el día regañando a nadie ni nada. No le hacía falta porque había una disciplina absoluta allí. Pero se sabía... Yo creo que no, la sensación de un director es como si el poder absoluto cuando dices una película. Todo el mundo está a lo que tú digas, prácticamente. Generalmente se reúne un equipo de amigos, casi siempre, de buenos profesionales, con lo cual ya haces un gesto y ya sabes lo que quieres. Pero es que la autoridad total, es que es la que decide todo. A no llegar a un productor con la pena y con la cosa, que a lo mejor panchamos un poco, pero se manda mucho. Lo que pasa es que tú no eres mandona. Pero porque te obedecíamos, no hacía falta que llegaras. Que mando con dulzura. Cuando te mandan con dulzura, ¿verdad? Pero te mandas. Pero es cabezota, es verdad que es cabezota y como tiene que ser. ¿Estabas en cámara? Sí. Sí, sí, papá bueno por allí a verte, ¿no? Sí, sí. Es que me había acordado. Ya la vergüenza. Está su testimonio y ya la vergüenza. Hola, guapo. No había conocido, si no lo dices. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo una cabeza ya más para allá que para acá. Motivado un poco por la serie de televisión, en películas me acuerdo perfectamente casi de todo, pero cuando haces una serie durante tanto tiempo, ha pasado miles de personas por allí. Ya no sé si conozco a la gente, no la conozco, ya sé, no sé de dónde, y tengo un cacao y quiero que me disculpen, porque a veces surgen amigos de hace 20 años y les digo, hombre, vosotros tenéis suerte porque veis mi grado de deterioro y yo el vuestro no. Y claro, ellos me conocen, pero yo no. Y necesito hacer memoria, pero de visto no me acuerdo. Disculpa. Sí, vamos a hablar de otra cosa porque se va a poner roja con mi tímido. Bueno, volviendo un poco a lo que comentabas antes, sí, de cambios entre el guión y la película final, otra de las cosas que he leído que comentabas en una entrevista es que te gusta que el principio y el final de la película estén en el planning de rodaje, en la parte final. Final. De lo que entiendo que el guión está abierto, ¿no? Mientras estás rodando, yo, piensas que es posible cambiar. Lo que digo es que el guión está vivo. Eso se lo digo mucho en los cursos de interpretación que doy y tal, intento sobre todo convencerle a los actores que no se peguen al texto, están todos desesperados por saber qué secuencia voy a hacer 18 días antes, digo, y si te la cambiara un día antes y si te la reescribiera al día antes, ¿qué pasaría? No, pero es que es verdad, es que eso es algo a lo que hay que acostumbrarse. Ahí estudiando. El guión está vivo, el guión puede variar, digamos, no va a variar en su estructura esencial, pero sí va a variar, y por ejemplo el final de Rylands, que estaba Elias en Oxford, y él escribió la última secuencia porque yo no estaba convencida y él tampoco, la reescribió en Oxford 17 veces hasta llegar a la secuencia que está ahora mismo rodada y montada y que se puede ver todavía, y es importante, y durante el rodaje nosotros hemos hablado y hemos reescrito, sí, sí, cosas, porque de pronto no es igual, quiero decir, la película parece una mamarrachada estas de, yo qué sé, de absurda, de rollo mágico, de la película crece, se desarrolla sola. Pues hay algo de eso, hay algo que luego la película empieza a mandar. Y lo que has escrito 6 meses antes, de pronto está como viejo, no está actualizado con respecto a lo que ha ido ocurriendo. Entonces, constantemente el guión tiene que ser reactualizado, no es que haya que reescribir todas las secuencias, afortunadamente, porque si no sería un trabajo ímprobo. Pero sí hay muchas secuencias que hay que reescribir y que hay que plantearse. Entonces, como decía Carlos Saura, principios y finales altos. Por la mitad, si se aburren un poco, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pues con los rodajes pasa igual. O sea, principios y finales, rodémoslo al final, cuando estamos ya todos,
todos con en el momento estupendo, o en el mejor momento posible, por lo menos, y la primera semana de rodaje, que casi siempre habría que repetirla, pues cógete algo que esté por la mitad de la película, que vaya a quedar más o menos, o sea, oculto entre los puntos más importantes, ¿no? Y es verdad. Y ¿cómo lo manipuláis? Todo y más, pero es verdad que de donde no hay no se saca, ¿eh? O sea, en montaje se hacen muchas cosas, muchas trampas, muchas cosas insólitas que además la técnica nos ayuda a hacer ahora mismo. Os cambiamos la toma 3 de sonido la toma 2 de imagen y nadie se da cuenta, a no ser que en una hayas hablado así de lento y en otra hayas hablado normal. Pero como normalmente más o menos todo lleva un ritmo, claro, hacemos auténticas virguerías. Pero también es verdad que eso, que esa falsa idea que la gente tiene, es que en el montaje se arreglan los guiones. Falso. En el montaje se arregla una mala interpretación. Falso. Completamente falso. En el montaje se arreglan muchas cosas. Se pueden hacer grandes surcidos, pero no se puede dejar que la tela quede ahí como si no hubiera habido un roto, porque de donde no hay, de verdad que es que no se saca ni en guión, ni en interpretación, ni en nada. Dicho lo cual, más vale tener un guión suficientemente sólido. Pero cuando digas falso no me viene a mí, ¿vale? No. Que me asustas. Falso. Entiendo entonces, por lo que has contado, Gracia, que la reescritura del guión continuó también durante el rodaje, ¿no? Y sí, Antonio, tú seguiste entonces participando durante el rodaje, sí. ¿No? Bueno, yo participaba cuando era reclamado, ¿no? Porque yo ya estaba a otras cosas. Yo te digo que el guión pues lo escribimos hace mucho. Bueno, lo reescribí, le hicimos un lavado, una puesta a punto cuando ya íbamos a rodar. Pero durante el rodaje sí, a veces me llamaba Gracia. Oye, pues por un cambio de localización, por un cambio de no sé qué, cosas de producción, ¿no? Esto ya no va a ser el aparcamiento donde iba a ser esta escena. El final del guión no es el final de la película. Es esencialmente el mismo. Pero si uno coge el final del guión, el guión que tienes tú en tu casa o que tengo yo en la mía, no es lo que está rodado. Está reescrito totalmente. Que no le haga referencia a ella porque no quiere... No, es que lo digo porque ella tenía un guión y luego tú te diste cuenta qué cambios iba habiendo respecto al guión. Sí, sí, hubo algunos cambios. Y algunos no tenían nada que ver con producción, porque esa película terminaba en un parking y yo de repente decidí, pero ¿cómo vamos a terminar en un parking? ¡Qué horror! Entonces empezaron a inventar otras cosas y, en fin, yo qué sé. Yo, cuando escribí el primer guión con Elías de mi primera peli, tardamos 9 meses en escribirlo, que no es mucho, la verdad. De hecho, fue el guión más corto que escribimos. Y acabé tan exhausta de las discusiones, de todo, que dije, ¡buah! Fin, se acabó, menos mal, se acabó. Y me dijo, ¿qué te has creído tú eso? Esto no ha hecho más que empezar. Decía, este hombre está loco. Y digo, pero si después de 9 meses aquí sudando tinta, peleándonos, me dije, no puede ser. Pues me costó un cierto tiempo entender que es verdad. O sea, que tú terminas con tu guión, pero solamente terminas con la primera parte del asunto. Y luego vienen todas las demás partes, que es cuando se está preparando, y luego cuando se está ensayando, y luego cuando se está rodando. Y el guión sigue cambiando constantemente. Tuviste un profesor, ¿eh? Tuve un buen profesor en eso, desde luego. Me enseñó a base de palos. Que antes se aprendía así. La neta cosa. No, es una broma, por Dios. El futbolista no se lo mejor del mundo, ¿no? Pero es verdad que era muy estricto en eso y era alguien que no dejaba escapar una. Si podía no escaparse, se le escaparon muchas en su vida, porque es que también hizo muchas películas, ¿no? Pero si podía, desde luego, no sería porque no estuviera atento. Si se le escapaba, sería porque se le tenía que escapar. 55 películas, creo, ¿no? Produjo. No lo sé cuántas. Las he contado. Pero muchas. No las he visto todas, pero las he contado. Sí. Bueno, Miguel. Elías fue tu primer co-guionista y luego has trabajado siempre con un compañero de escritura. Y nada, quería preguntarle también ¿qué ventaja encuentras en ese tipo de colaboración? Porque hay muchos modelos en... Mira, solamente he escrito una cosa sola. Bueno, en el mundo de la ficción, porque en el mundo documental sí he escrito sola, pero es diferente. En el mundo de la ficción, lo único que no era tal ficción, pero bueno, lo más o menos era ficción, era otra cosa que tampoco se ha visto en televisión, que era la miniserie de Rocío Jurado, que Antonio sabe, y lo tuve que escribir yo sola porque era así. Y no sabe, o sea, él sabe lo mal que lo pasé, sí. Porque es terrible enfrentarse uno solo a todo ese volumen de trabajo, a toda esa cantidad de decisiones,
además eso era un biopic encima, o sea, era muy, para mí era complejísimo. Primero es mucho más divertido, y en esta profesión, que es una profesión yo creo que privilegiada, hay que intentar, no sé, divertirse lo más posible. Pero es que además no tener una pantalla ahí que te, no sé, que sea constantemente estás constantemente hablando de lo que ocurre, de lo que no ocurre, de lo que pasa con los personajes, redefiniendo, tomando decisiones, todo eso uno solo, a mí me parece muy complicado. O sea, a mí me parecería sobre todo además mucho más aburrido, ¿no? Y seguramente empobrecedor, por lo menos en mi caso. Y Antonio, ¿qué tal ha sido tu experiencia con Gracia, con esta versión de la grabación que has tenido? Si quiere ir ya. No, muy buena. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. Escribir solo, pues eres soberano, no tienes que discutir con nadie ni convencer a nadie de que tu idea es buena. Y cuando trabajas con otro, puede darse el caso de que una idea que a ti te parece maravillosa, al otro no se lo parezca. Y es muy frustrante cuando eso sucede, corres ese riesgo. Pero yo estoy con Gracia, creo que está muy bien tener un frontón, tener alguien con quien, compartir la inseguridad que tiene todo escritor, todo creador, ¿no? Siempre te da la sensación de que igual estás siendo un poquito insuficiente, ¿no? Un poco mediocre, un poco tal. Y con el otro te vas animando, se amortigua mucho el miedo, ¿no? Al folio, a no ser capaz de contar bien la historia. Y es verdad que es más divertido, y entre dos, pues mira, oye, evidentemente, sumáis. Sumamos, vamos turnándonos para escribir cuando estamos uno apurado, el otro tira, en fin, es mucho más rico. Yo que sí que he sido testigo de ese guión cuando se me dio y lo leí, del rodaje cuando lo hicimos, y luego he visto la película. Y es la esencia, es todo, pero hay cosas que no veis porque no lo habéis aprendido, y yo le he preguntado, digo, ¿por qué? ¿Por qué el personaje de Max queríais vosotros que tuviera una leve cojera? Y yo me pasé toda la película con la leve cojera, incluso de verdad, luego. Y luego ve la película y dice: si no soy cojo. Corre como un gamo. Y corría, la gracia, fútil y todas esas cosas. Bueno, hay un truco también ahí. Pero qué curioso, ¿no? Toda la película obsesionada con la cojera, prácticamente. Era un carimado, porque entonces ya la tenía hecha esa. Era un hombre acabado, cojo. Queríamos, y en la película no estoy cojo, ¿por qué? Queríamos reforzar eso, porque por si acaso el actor no era capaz de dar... Metralla, que me había dado la pierna. Lo que te está diciendo es, por si acaso el actor no daba todo. Por si acaso el actor no es capaz de... Pero caso como eso hay varios. Ponemos una cojera. Al ver que eras tú, quitamos la cojera porque ya no era necesario. Pues haberlo dicho, coño. Estuve un mes y medio con el dichoso ahí, pie y a veces... Cuando vimos que lo dabas perfectamente, bueno, vale, con la mirada quitamos la cojera. Pues ha salido la película, sale mal. La culpa la tengo yo ahora, lo que digo. Pero es curioso, ¿eh? Y más cosas de esas que ya. Y al final no lo desvelo tampoco. Que se va a quedar sordo el del micro, porque como la prueba de Jerry Lewis. Al final estaba cojo, de verdad. Es que tuve la desgracia de los 15 días o así, el tendón de Aquiles me pegó un chasquido, no en la carrera, tan obsesionado, quizás me metía tanto en el personaje que se me lesionó solo. Y que si alguien tiene un problema con el tendón de Aquiles, verás que es que no puedes correr. Imposible. Yo estaba obsesionado con las carreras de footing, no por el cansancio, que también, pero menos, sino porque era imposible para mí correr. Ahí tengo a mi amiga y querida Grete que decía: Tito, no te preocupes en absoluto, a mí esto no me preocupa. Si sigues cojo y no puedes hacer las secuencias de footing, acabamos la película y 2 meses después, en el retiro, en la casa campo, en el lugar que acordemos, me traigo a la inspectora, me traigo al niño y a Zayn, y entonces me daba mucha tranquilidad. Que yo me superé a mí mismo, me tomé una ampolla de Nolotil de estas, que era. Yo me acuerdo, ¿no? Una ampolla de esas para el dolor y. ¡Ay, la! Después de haberme quedado cojo de por vida, ¿eh? Que eso no lo agradecerán nunca, pero sí, toda sí. La verdad, la cogí al final de la película. Y son ganas de molestar, ¿no? Disculpas. Ya del micro, pero ahora va bien. No, quería empezar con una cita de Groucho Marx, pero ya que Tito la ha puesto tan fácil, tienes que decir qué mala pata. La cita de Groucho Marx, que es muy bonita, es que saluda a una vaca y le dice: usted que es madre lo comprenderá. Y evidentemente, aparte de felicitaros por la película, hay una pregunta que está en el aire y tenéis que contestar, sobre todo Gracia, aunque también Antonio, que en Gracia, porque yo creo que en toda su filmografía se ve esto, que es familia.
hay un problema o una discusión en la película, que es la familia. Y entonces, como la familia es algo que decía Buñuel, gran maestro, decía que era una institución injusta, pero han pasado muchos años y la familia ha sido muchas cosas y ahora aparecen familias nuevas y hasta los cojos son abuelos. Entonces, que habláis un poquito de la familia, de cómo veis que esta película plantea ese tema tan interesante que es cómo puede ser la familia. Bueno, ahora el caso mismo. Es que al final el conflicto siempre es más interesante que en lo conflicto. Igual en literatura que en cine, que en cualquier forma narrativa, ¿no? Entonces, efectivamente, esta familia es una familia disfuncional, pero no tanto porque la mujer sea viuda, sino porque lo que lleva hay un pony por detrás que la mujer todavía no ha conseguido recolocar. Se le planta a su hijo adolescente, no consigue colocarlo en su sitio. Lo manda con un abuelo que está cerrado a la vida, que no quiere saber nada de nadie. La abuela es incapaz de superar su rencor. Pues sí, esta es una familia disfuncional. A lo mejor algún día hago una historia sobre una familia totalmente feliz, pero seguramente será una película más aburrida, porque no sé, no quiero decir, no adentrarse en conflictos no parece muy interesante a priori. Luego tenemos dos guiones más escritos, porque nosotros nos dedicamos a escribir guiones que luego ya veremos a ver si pasa como con este, que los hacemos o no. Y pienso que Felices 140 al final también es una película sobre la avaricia y sobre la codicia y sobre lo que supone el dinero para cada uno, ¿no? Y es una película de 8 personajes y no son familia necesariamente, son más bien amigos, solo hay 2 personajes que son familia directa, pero la verdad es que acaban conformando una suerte de familia. Sí, puede ser. Porque es que el ser humano al final, quiero decir, se rodea de gente y tenga familia sanguínea o no la tenga, siempre crea sus, ¿no?, sus grupos, ¿no?, sus grupos de apoyo, sus grupos de encuentro, sus grupos de tal, y eso acaba siendo una forma también de familia, ¿no? Vivimos así, o sea, no somos seres como anacoretas en general, que vivimos aislados de los demás. Sí, es verdad que ya ha pasado que la familia y las historias familiares parece que son el sello de tu cine, porque bueno, pero es que El Padrino también es la historia de una familia, lo que está pensando yo, de mafiosos, la familia. Pero claro, es que bueno, es universal, todos tenemos familia y generalmente todos tenemos problemas familiares. Es verdad que es un tipo de relación muy peculiar, no la elegimos, nos toca, digamos, el sorteo, y increíblemente remamos, intentamos que nos vaya bien con personas que pueden ser francamente diferentes y antipáticas, cretinos, tacaños, y son nuestros padres, hermanos, tíos, y tenemos que quererlo. Es asombroso. Vaya familia que tiene este. A mí ya no es así, perdón. Entonces se convierte en un universo fascinante, ¿no?, a nivel de exploración. No me extraña que lo hayas intentado y nos queda todavía alguna que otra película. Hay bastante que explorar. Nos queda exploración, todavía, porque es inagotable ese campo. Sí, sí. Pero siempre las madres han intentado que no salga nada de casa. La diferencia. Sí, eso sí. Se lavan en casa los trapos sucios. Eso bueno, es. Pero todos que sabemos que no es verdad. No sé, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene alguna duda? Bueno, originariamente era todavía mucho más norte y más sur, con más recorrido geográfico, digamos, ¿no? En millas o en kilómetros. En el apartado reduccionista este al que nos vimos obligados a someter a la película, y lo digo sin acritud, lo digo simplemente como una cosa que sucedió y ya está. Al menos sí queríamos que hubiera, que fuera alguien que el primer plano, de hecho, que se ve de Alicante, está rodado todo en Alicante y está rodado en un Alicante que más parece Almería que Alicante. O sea, todo se tenía la intención de que el chaval no solamente tuviera un contraste, que se fuera como al ostracismo, ¿no? O sea, como cuando te mandan a Alcatraz, o sea, vete a un sitio más o menos muy poco parecido al que tú vienes, y además que fuera un poco como inhóspito, ¿no? Un poco, bueno, sí, con mar, pero como con poca, no sé, diferente, sobre todo al lugar del que venía, ¿no? La protección del norte y... Claro. Y el abuelo cojo del sur. Y el abuelo cojo del sur, cabrón, cabreado con la vida y... Cojo, no, ¿has visto la película? Se ve que no la has visto. No cogió nada. Y hago un tin divinamente.
Sí, sí. Lo que es el montaje, ¿no? Eso es verdad. Y yo le pregunté a Gracia, ¿y qué es más difícil, dirigir a los chavales o dirigirnos a los chavales ya con 60 años? A los de 60 años, sin duda. Sí, claro. Están llenos de resabios ya. Y... No, no, pero sí. Y de dudas, sí. Pero no, no, yo a la hora de elegir, si me dejan elegir ahora trabajar con alguien, te diría con Boris y con Aarón. Claro, es que realmente cuando trabajas con chavales tan jóvenes, al final lo que tienes es que no son profesionales, porque no les ha dado tiempo a ser profesionales, aunque hayan hecho algún trabajito anterior. Realmente tienes que elegir chavales que te den muy el personaje de una manera bastante inmediata. Ajá. A un actor le puedes pedir que como que twist, o sea, como que no que todos cambie, lo hacemos. Que tal, que no sé cuántos. Hay algunos que no, que tienen un papel. Pero a un chaval no le puedes pedir lo mismo que le pides a un actor. No, pero ahora es tener compañeros. Por eso te digo que es más fácil. Lo más difícil es mucho más difícil elegirlos, eso sí. Y no equivocarse. Pero una vez que si has elegido bien, luego no es tan, es más fácil trabajar con ellos. Con un actor se plantea muchas cosas que un chaval joven interpretando no se las plantearía nunca. Y además tiene una capacidad de, digamos, de interpretar el texto que no la tiene un chaval que no ha hecho nada nunca. En fin, el chaval va por la senda que tú le marcas sin demasiados, sin quererse salirse demasiado del territorio. Vosotros sois muy bravos, hombre. Hay que tener un cuidado que no veas, si no se te esparraman por todos los sitios. No, pero sí, sí, sí. Pero de verdad que la relación, pero yo creo que todo lo que ha dicho pues, es cierto absolutamente. Esa inconsciencia de esos inconscientes que son los chavales. ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Y qué hago? Nada que les preocupa nada. Cuando te encuentras un actor de tu edad o incluso menos edad o más edad, llegamos como muy cargados de responsabilidad. Una cosa de no defraudar. Ay, que no repita por mí. El chaval, pues otra. ¿Sabes? Y tú diciendo, el negativo, que esta película se ha hecho con negativo. No se ha hecho en alta definición y tal, negativo, y sabes que el negativo cuesta. Y te da. Y todos los actores con los que he trabajado, intento yo tranquilizarlos, sobre todo en televisión, que televisión encima no es coste, porque de pronto el vídeo y punto. Y siempre cuando un actor de pronto se equivoca, ay, Dios, perdón. Y yo digo, ¿qué tienes que pedir? Perdón, ni leche, coño, hombre, perdón si hay 40 tomas. Entonces ya sí te echamos. Pero de verdad nos sentimos tan mal cuando... No, es que en televisión, si un actor te hace hacer 40 tomas, le echan de arriba o de algún lado. Porque lo que no... Negativo hay porque no hay negativo. O sea, cámara, vídeo hay. Lo que no hay es tiempo. Entonces, como 40 veces, venga, que traigan a otro... Pero imagínate, en cine, a la duodécima ya te han echado porque encima se está costando dinero. Y además en cine siempre se va, pero de verdad que con los chiquillos quizás la inconsciencia hace que uno esté mucho más tranquilo, está preocupado de ti nada más. Y hay una cosa como que te comunica, ¿no? Cuando tienes un actor, una actriz, que decir, cuando esa frase que tenía el médico, que le pusiste es una frase al pobre chico mío, el trauma vascular, imposible de decir, imposible. Yo no sé cómo de pronto no tenéis la precaución de antes de escribir algo, decirlo vosotros en voz alta. De verdad, que es que luego de un momento que lo vas a decir, era imposible. Y sale el médico diciendo eso y llegaba, y yo le veía que estaba, porque estás, ya te observo. Yo lo digo porque me siento identificado y sufro como él o más. Pues solidaridad. Estoy apretando, que a veces incluso repites con la boca. Y yo recuerdo que salía allí, salía pendiente de esa palabreja. Esa frase... Mira, y todos los actores sois un mundo, porque tú estás contando eso, pero yo podría contar de otros, no en esta película, que les joroba la vida al que tienen enfrente. Para que lo digan mal una vez, dos veces, tres veces. Es que, bueno... Sí, descentran a su partener. Para que no digan lo que tienen que decir. A todos esos niveles. Sí. Sí. Da nombres, eso hay que saberlo. Lo que yo quise es que arrinconáis un poquillo para chupar plano. Eso hay. Eso tú lo has hecho. Ay, yo. Esa acusación demuéstramela porque te la estás jugando. Sé dónde vives, sé quién eres, tengo contactos. 10 años en la policía ha sido, Y yo voy a tu casa y encuentro algo seguro. Bueno, tenemos un testigo en la sala que puede confirmar o desmentir esto, así que.
pero no va a testificar nada. Es más, si lo llegas a ver, no viene. Ni se mete en el trapa. Pero yo cuando hablaba de estos actores que le joroban la vida pero no tiene nada que ver con esta película. Extranjeros. Ni siquiera tiene. No. Extranjeros. No. Esas películas que tú haces internacionales, el Robert Ryan, ese pues eso, la partida. Cuéntame, seguro que sí. No, la verdad es que no hablaba de ninguna de las películas que yo he hecho. Hablaba de otras cosas que he hecho. Pues yo sí he trabajado. Otras experiencias audiovisuales, digamos. He trabajado con un actor, concretamente, voy a decir el nombre, pero es maravilloso, además, actor. Pero qué curioso, porque la cámara está ahí, ¿no? Y estáis los dos así. Y no sé cómo se las apañaba, que al final te iba hablando, te iba dando la vuelta y te iba colocando de espaldas a la cámara. Y él estaba chupando, lo que sea, chupar plano, ¿no? Y él se la cama. Y se la montaba de una manera que... No, pero hay maneras todavía más sutiles de hacerle al partener equivocarse, que era mucho más horrendas. Pero ¿qué satisfacción hay en que no se equivoque y repetir hasta...? No lo sé, porque yo solamente lo veía y decía, madre del amor hermoso. ¿Tú lo has visto? Qué pedazo de cabrón. Yo no lo he visto eso. Yo lo he visto, lo he sufrido. Luego me lo contarás. Luego te lo cuento. Vale, el entreno. Pero bueno, eso no ha pasado en esta peli, afortunadamente. Bueno, además, tampoco lo permitiría yo. Si tuviera, quiero decir, cuando dices una película, tienes para bien y para mal, tienes un cierto poder, ¿no? Y eso no lo permitiría nunca. Hay muchos directores que intentan que haya química entre nosotros y a veces nos citan antes, charlamos, cenamos o comemos para que vayamos conociéndonos. Y ahí se pierde la química. ¿Eh? Y ahí se pierde la química, ¿verdad? Bueno, a veces, cuando más te conoces, más química pierdes. Claro, mejor no conoces lo demasiado, ¿verdad? Yo no soy muy partidaria de eso, fíjate. O sea, yo soy partidaria de ensayar, pero yo vamos y ensayamos, no estamos de colegas. General, ¿no? Aquello no como mucho con los actores, ni ceno con los actores durante los rodajes. Poco, incluso come con nosotros en el rodaje, pero eso es una debilidad que tiene ella. Come rápidamente, yo como un pajarito, y se va a echar la siesta. Sí. Su siesta que no se la quite nadie. La ceño, está durmiendo y todos callados. No, pero es verdad, o sea, yo no, creo que no tienes que hacerte amigo de un actor. Tienes que trabajar con el actor o con la actriz y conectar en el territorio que tienes que conectar. Y luego, afortunadamente, surgen amistades y grandes amistades, claro. Pero eso es una cuestión que surge o no surge, ¿no? No tiene nada que ver con el trabajo. Respecto a nuestra pequeña gran relación, somos amigos con la promo. Y hasta entonces era como mi jefa, mi directora y mi seño, como la decía yo cariñosamente, ¿no? Pero no éramos amigos en absoluto. Ella estaba en su sitio y en el mío, y luego ya nos hemos conocido más. Y yo creo que ahora sí que somos más amigos, pero durante el rodaje tiene razón. Es que yo no coleo mucho con los actores en el rodaje. ¿Eh? Que no colegueo mucho con los actores en el rodaje, que si tenéis más peligro que un mono con una caja de bombas, que luego... No, cada cual... ¡Hombre! Bueno, pues ahora que hemos descubierto esta bonita relación entre Tito y Gracia y que está en su momento culminante de simpatía, si os parece, si tenéis alguna pregunta más para ir acabando. Ya lo hemos contado todo, yo creo que ya no hay nada más que desvelar que se pueda contar. Bueno, pues en ese caso creo que vamos a dar por concluida la charla. Muchas gracias a los tres por venir. Mucha suerte con la película. Esperamos que continúe su carrera comercial bien. Que recauden para que puedan hacer otra. Sí, porque ya hay dos proyectos ahí en marcha, sí, ¿no? Por lo que nos habéis contado, que tienen que ir encontrando su camino. Sí. Mucha suerte también con sus proyectos también. Sí, quería añadir una cosa más, que es que aquellos que hayáis visto lo que hemos comunicado a través de redes sociales, quienes vinieran con alguna entrada de la película, se encontrarían con que Gracia, Tito y Antonio les firmarían un cartel de la película. ¿Cómo hacemos esto? ¿Nos sentamos ahí un momento? Perfecto, por si acaso. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y seguimos mañana estos encuentros Making Off, mañana a la 1 del mediodía con Macarena García a propósito de Blancanieves. Gracias a todos por estar aquí, gracias Miguel, gracias a Edad, y seguimos a lo largo de estos días con estos encuentros. Gracias. Thank you.
hecho hoy la rueda de prensa. Pero no lo encuentro. De mañana en mañana. Miguel. Bueno, dos penes, dos guiones. Ah, sí. ¿Esto? 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 Hombre, claro, eso es pero tú no te veías con mucho ahí. Bueno, da igual. Vamos a ver a mi niño. A ver. Ahí ya está la madre.